Lunes 15 de febrero de 2016, el cordial saludo y la bienvenida a la teleaudiencia de Girón TV, que cada lunes nos acompañan en el semanario Noti Girón. El saludo lo hacemos extensivo a quienes en todo el mundo nos siguen por el portal de Girón, www.achiras.net.es. Compañeros, buenas noches. El agradecimiento a Tatiana González por la compañía. ¿Qué tal, Eloy? Muy buenas noches, amigos televidentes. Gracias, siempre es un gusto poderles acompañar a través de la señal de achiras.net.es, esperando que estos carnavales la hayan pasado de la mejor manera. Invitamos a todos ustedes a participar de este semanario a través del contacto telefónico 2275-573 o envíenos sus mensajes de texto o WhatsApp al número celular 098-488-6690. También puede hacerlo usando las redes sociales en Twitter y Facebook de achiras.net.es. Su opinión es importante, compártala. Este es un espacio con contenido y informativo y o de opinión, todos ellos categoría A, aptos para todo público. De inmediato, Tatiana, con los titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de los siguientes minutos. Con el miércoles de cenizas inició la cuaresma. Hoy en vivo dialogaremos con las candidatas a reinas de Girón. Taza Solidaria y los presidentes de las juntas parroquiales están preocupados por el no cobro en Girón. Asamblea declara el 27 de febrero como día nacional, aprobado en las instancias propuestas. Día de conmemoración nacional, el 27 de febrero. Se aprueba en primera instancia la propuesta para tasa solidaria por recolección de basura. Fin de semana inician los festejos por 187 años de la gesta del Portete. Dos heridos por choque con moto y camioneta. Adulto mayor dice ser víctima de persecución por alcohólicos. Les vamos a presentar una secuencia fotográfica y un texto que nos han hecho llegar del GAD parroquial de la Asunción sobre el carnaval, que dice: el gobierno parroquial de la Asunción, empeñado en rescatar tradiciones y cultura que se han venido perdiendo con el paso del tiempo, realizó un amplio programa el domingo de carnaval, donde tuvimos la participación de las comunidades de San José, Santa Rosa, Moisén, Cochaloma, Lugmauco, Rumiloma, Tuncay y el centro parroquial. Se vivió una fiesta de carnaval con el desfile de carros alegóricos recorriendo las calles del centro parroquial para luego concentrarse en el malecón del río, donde se realizó la elección de la reina del carnaval con la participación de cuatro candidatas, quedando electa la señorita Jennifer Rodas de la comunidad de San José como la nueva reina de carnaval 2016. También fue elegido el señor Luis Guasha de la comunidad de Lugmauco como Taita Carnaval, entre seis comunidades participantes. Es el segundo año que el gobierno parroquial viene realizando este evento, teniendo gran acogida entre la gente de nuestras comunidades y como también los que nos visitan. Esto fomenta el turismo, dinamiza el comercio y el transporte en nuestra parroquia. Eternamente agradecidos con las comunidades participantes que hicieron posible este evento, como también con la gente que nos visitó, concluye el comunicado. Después de este espacio informativo estaremos presentando el video completo de lo que fue la elección de la reina de Carnaval 2016, evento organizado en esta ocasión por el GAD Municipal de Girón y que se lo cumplió en el Parque Central 27 de febrero. Con varias homilías desarrolladas en la Iglesia Matriz de Girón y en otros templos, la comunidad católica gironense recibió la ceniza como señal de penitencia. El padre Víctor Cabrera, junto a la religiosa Marlene Jiménez, ceñían en la frente de los feligreses una cruz con cenizas obtenidas de ramos quemados, mientras manifestaban: «Conviértete y cree en el Evangelio». Con ello, inició la cuaresma de preparación para la Semana Santa. Derrama la gracia de Dios sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza para que fieles a las prácticas cuaresmales lleguen a celebrar con el corazón puro el misterio pascual de Cristo. Sí, efectivamente, la cuaresma va marcando un hito en la fe del pueblo católico. Ellos saben que iniciar la cuaresma es iniciar también buscando la misericordia de Dios que tiene que darnos en nuestra vida. Y de hecho, pasado el carnaval, el pueblo de Dios
empieza a buscar el recogimiento, empieza a buscar también la penitencia y sobre todo el amor de Dios a través de la misericordia que Él nos da. Bueno, hay muchos caminos donde la gente puede utilizar para la preparación y entre ellos tenemos, por ejemplo, tres que nos menciona el Evangelio: el ayuno, la oración y también las obras de caridad o las limosnas. Y de hecho hoy he mencionado las 14 obras de misericordia, que son acciones concretas para que el ser humano se prepare a descubrirle a Dios presente en el hermano, en el que está cerca, en el que está lejos, a través del perdón, de dar de comer al hambriento, beber al sediento, dar posada al peregrino, enseñar al que no sabe, y así todas las obras de misericordia. Son caminos que Dios nos regala para que la descubramos, pero presente en el hermano que vive a nuestro lado. Este miércoles de ceniza, Padre, ¿cuántas liturgias se desarrollan y en dónde? Bueno, aquí en Templo Matriz de Girón nosotros tenemos la celebración de 8 de la mañana que acabamos de terminar. 11 de la mañana viene muchísima afluencia de gente a las comunidades cristianas y 7 de la noche aquí en el templo. 2 de la tarde estaré acompañando a la comunidad de San Gerardo y a las 5 de la tarde en la comunidad de Zapata. Aquí en el Templo de Girón, sobre todo, está marcado por el sacramento de la reconciliación o la confesión, pero también tenemos todo un calendario de visita a las comunidades que han pedido que por cuaresma, ya es costumbre, vamos nosotros visitando y las confesiones. Entonces ya empiezo el día lunes visitando a las comunidades y sobre todo ayudando con el sacramento de reconciliación. Creo que el ser humano necesita también ponerse en paz con Dios, consigo mismo. Sí, la iglesia tiene 4 tiempos litúrgicos especiales. Por ejemplo, este es el tiempo de cuaresma y por eso el color morado nos significa la conversión, el arrepentimiento, la penitencia, como una preparación del corazón para el encuentro con Dios. Después, pasada la Semana Santa, tendremos el color blanco como signo de fiesta. Estamos con Cristo resucitado. Vendrá después otro tiempo, como es el tiempo ordinario, que es el tiempo propio de la misión, con el color verde, la esperanza del misionero. Y hay momentos también especiales en la iglesia, como es el martirio. Utilizamos el color rojo, sobre todo para las fiestas de los santos mártires. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo bendiga esta ceniza, que vamos a colocar en nuestras frentes en señal de arrepentimiento y conversión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida vamos a una pausa comercial y de inmediato regresamos con más información. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones, en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera, con buena sazón y excelente música, a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171, 099-597-2597.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Ven y disfruta con toda tu familia de un día lleno de aventura. Inauguraremos nuestra pista de downhill, el Pacay. Tendremos dos categorías y premiación a los tres mejores tiempos. Gran rodeo de toros y caballos. Premio para el mejor vaquero o vaquera, mejor vestidos. Competencia de 4x4, una sola categoría. Premios a los dos mejores tiempos y mejor auto. Música en vivo, fogata, cócteles y canelazos de cortesía. Te esperamos este 20 de febrero a partir de las 9 de la mañana en Aventura Park. Estamos ubicados en la vía Balsapamba, entrada a la Asunción, en el Valle de Yunguilla. Aventura Park, ser protagonista de tu propia aventura. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Continuamos informando. Como una primicia, presentó el alcalde de Girón, José Miguel Uysca, ante el Pleno del Consejo, la resolución tomada el jueves 11 de febrero por la Asamblea Nacional de declarar el 27 de febrero como Día de Conmemoración Nacional. La propuesta fue presentada por la asambleísta Liliana Guzmán ante varios considerandos, en torno a la batalla del Portete de Tarqui de 1829 y las repercusiones que ella tuvo para la conformación de la República del Ecuador. Por esta resolución, el Consejo de Girón resolvió condecorar el próximo 27 de febrero a la asambleísta Guzmán. Acaba la Asamblea Nacional, dentro de su orden del día, de aprobar esta fecha conmemorativa del 27 de febrero, Día de Conmemoración Nacional por la Batalla de Portete de Tarqui. Esta propuesta lo hizo la doctora Liliana Guzmán para este hoy que se dio la sesión de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve. Artículo 1. Declarar al 27 de febrero como Día de Conmemoración Nacional por la Batalla del Portete de Tarqui, acontecimiento que marcó un hito importante en la historia de los ecuatorianos, ya que representó el punto de partida de la consolidación de la libertad de nuestro país. Artículo 2. Ratificar como Día de Unidad Nacional, Día del Civismo y Día del Ejército Nacional el 27 de febrero, ya que la batalla del Portete de Tarqui fue una proeza histórica de las fuerzas patrióticas junto a las tropas de la Gran Colombia. Artículo 3. Destacar la importancia de esta lucha histórica trascendental para la práctica educativa y, por lo tanto, instar a la institución encargada del Sistema Nacional de Educación para que fomente la conciencia histórica en nuestros niños jóvenes a través de campañas y programas dentro y fuera de los planteles educativos. Artículo 4. Incentivar la conmemoración de esta fecha en todas las funciones del Estado, así como en las instituciones educativas, en todos sus niveles, como un elemento que fomente el civismo, la identidad nacional y permita recuperar la historia de nuestros pueblos y países hermanos. Artículo 5.
reconocer al templete del Portete de Tarqui, ubicado en el límite de los cantones Cuenca y Girón de la provincia del Azuay, y a la Casa de los Tratados, ubicada en la cabecera cantonal de Girón, como lugares históricos, testigos de la memoria y del orgullo nacional, a fin de que se continúe rindiendo un homenaje cada 27 de febrero. Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los tantos días de febrero del 2016. Creemos que es oportuno esta acción de la Asamblea Nacional de justicia y de honradez con este pueblo, donde, que, como digo, es el inicio que marcará definitivamente al Ecuador que hoy tenemos. Igual se va a plantear un proyecto para ver si, sea más de que se haya declarado un día de conmemoración nacional, también se va a poner un proyecto para que se declare un día de descanso nacional. Me parece que es un deber que estaba, una deuda más bien que estaba pendiente con esta fecha tan magna, tan representativa para nuestro país. Entonces valía la pena ya de ser considerado un día cívico a nivel nacional. Mis felicitaciones, va mi apoyo también, que de ser posible la condecoración o el reconocimiento pleno a la doctora Liliana se haga el 27 de febrero. 100 votos han sido a favor, lo mismo que se vive tan en una situación de conflictiva en el país, más bien como que fue un momento oportuno para decir, no, vamos a darle ese honor a las Fuerzas Armadas, ese honor al lugar, ese honor a Girón, ese honor a la Casa del Tratado, ese honor que merece nuestro pueblo, creo que se vivió este tema, ¿no? Sobre este tema, esta resolución despertó el interés de gironenses en las redes sociales. Más de 4.200 personas vieron en el Facebook de Achiras. Hubieron también mensajes que decían, Julio Arpi comentó, ¿y qué gana Girón con eso si ahora ni los militares vienen a desfilar? Además, según sé, siempre ha sido fecha de conmemoración nacional, ya que se celebra el Día del Ejército. Por su parte, Teresa Urgiles decía, solo los asambleístas no han sabido que el 27 de febrero es fecha de conmemoración nacional. Gran noticia, ya conocen ahora de historia. En tanto que Carlos Arévalo decía, wow, ¿será que nuestra asambleísta será capaz de conseguir un mejor hospital para Girón? Estos eran los mensajes en Facebook. Vamos a una pausa comercial y al retornar de la pausa nos acompañará el presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, Mauricio Cajamarca, y también de la Junta Parroquial de San Gerardo, Víctor Barreto. Ellos van a hablar sobre el tema de la tasa solidaria. Disfruta con toda tu familia de un día lleno de aventura. Inauguraremos nuestra pista de downhill, el Pacay. Tendremos dos categorías y premiación a los tres mejores tiempos. Gran rodeo de toros y caballos. Premio para el mejor vaquero o vaquera, mejor vestidos. Competencia de 4x4, una sola categoría. Premios a los dos mejores tiempos y mejor auto. Música en vivo, fogata, cócteles y canelazos de cortesía. Te esperamos este 20 de febrero a partir de las 9 de la mañana en Aventura Park. Estamos ubicados en la vía Balsapamba, entrada a la Asunción, en el Valle de Yunguilla. Aventura Park, ser protagonista de tu propia aventura. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además,
uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precio sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera con buena sazón y excelente música a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171, 099-597-2597. Nos acompañan los señores Víctor Barreto y Mauricio Cajamarca, ellos son presidentes de las juntas parroquiales de San Gerardo y La Asunción, respectivamente. Con ellos vamos a tratar sobre el tema de la tasa solidaria, una situación que les causa a ellos como presidentes de sus jurisdicciones preocupación en vista de que en el Cantón Girón no se está cobrando este rubro y por ende, según la ordenanza aprobada por la Cámara Provincial el año pasado, las juntas parroquiales que pertenezcan a los cantones que no cobran este rubro perderían estos recursos. Don Víctor, bienvenido. ¿Cuál es la preocupación en sí que a ustedes les mantiene en estos momentos? Muy buenas noches, licenciado. Gracias por este espacio que nos brinda, ¿no?, para poder dar a conocer a nuestra población gironense. La preocupación que tenemos como representantes de nuestro sector rural, en especial de las parroquias, como son en este caso pues de San Gerardo y aquí con el compañero Mauricio de la parroquia de La Asunción. Sabemos que todos los años venimos percibiendo un presupuesto que se nos destina desde la prefectura provincial, un recurso que proviene del cobro de la tasa solidaria. Esta tasa solidaria está contemplada en una ordenanza provincial prácticamente que emite la misma prefectura, y en base a eso pues estos años hemos venido trabajando conjuntamente con presupuestos que ellos nos designan y también con una contraparte que ponemos nosotros los gobiernos parroquiales. Como usted hacía mención, licenciado, en el artículo 56 de la ordenanza manifiesta claramente, y esto es lo que nos pone a nosotros o nos siembra esta preocupación, dice así textualmente: el gobierno provincial de la SUAI podrá gestionar mecanismos de financiamiento en base al estimado de recaudación anual. Es esta, compañero, ¿no? Dicen, para el cumplimiento de lo dispuesto, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán suscribir convenios con el gobierno provincial de la SUAI. Dice, las parroquias de los cantones cuyos gobiernos autónomos descentralizados municipales, que teniendo la competencia de matriculación vehicular, no exija la presentación del comprobante de pago de la tasa solidaria como requisito para el proceso de matriculación, no podrán beneficiarse de los recursos que se originen con dicha tasa. Esto es lo que a nosotros nos preocupa en realidad, licenciado y ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es un recurso tan alto, si no podemos cubrir la necesidad que tenemos en cada una de las parroquias, pero algo logramos hacer. En realidad, con este recurso nosotros, a través de Mingas, a través de la participación también de la gente y con nuestra contraparte, si logramos atender al menos el 25% de las vías que tenemos dentro de nuestras parroquias. Es decir, usted dice que este recurso sí da la ayuda para la cual fue creada.
Justamente. Esto también, más bien, valga la oportunidad para agradecer a toda la ciudadanía, en especial a quienes tienen sus vehículos. ¿Por qué? Porque hay que dejar bien en claro esta situación, que estos recursos que son invertidos en el mantenimiento vial dentro de las parroquias, en las vías que conducen a nuestras comunidades, son recursos que aportan todos los señores quienes tienen los vehículos. De la misma forma, nosotros también al recurso que nos corresponda de la tasa solidaria, también tenemos que aportar con un 30% que se incrementa el monto. Es decir, nosotros este año, en el 2015, ejecutamos el mantenimiento vial con un presupuesto aproximado de $62,000 con la contraparte nuestra. Algo se puede hacer, no se puede atender en su totalidad, pero sin embargo, sí conseguimos mejorar y mantener parte de las vías con el involucramiento de la gente, de los habitantes de las comunidades, algo logramos hacer. Entonces ahora, pues al saber que ya en la mayoría de los cantones de la provincia de La Suay ya se está exigiendo el comprobante del pago de la tasa solidaria al momento que van a matricular sus vehículos, entonces a nosotros nos preocupa, de acuerdo a la reforma en la última, en la ordenanza, ¿no? Entonces vemos que nos vamos a quedar exentos de este recurso y nos preocupa que no vamos a tener con qué recursos dar mantenimiento vial a nuestras comunidades. Ahora, uno de los justificativos ha sido del que estos recursos, si bien es cierto, apoyan a la vialidad, pero va a la vialidad de las parroquias, más no hacia la vialidad rural también de los cantones. Bueno, tenemos entendidos también que en las últimas reuniones de la Cámara Provincial, a través de peticiones hechas por los señores alcaldes, sabemos que también desde la prefectura ya se destinó un recurso que sean distribuidos a los cantones también, es decir, a los municipios. Entonces, un aproximado de $80,000 nos dicen que llegarán también para que sean mantenidas las vías que conducen a las comunidades periféricas. Entonces, licenciado, aquí sí quisiera también manifestar claramente que para nosotros, quienes estamos como representantes de la población de nuestras parroquias, es súper necesario contar con este recurso económico. Por lo tanto, hemos tenido reuniones continuas entre los dos gobiernos parroquiales y hemos analizado y hemos visto que es necesario solicitar al señor alcalde, a los señores concejales, que se considere esta necesidad. También quisiera recalcar de una vez que estos recursos, en realidad, si son cancelados por los propietarios de los vehículos, más la contraparte de las juntas parroquiales, son recursos de la ciudadanía, en otras palabras. Entonces aquí sí quisiera hacer un llamado también al señor prefecto, que por favor, de los recursos que provienen del gobierno central, del Ministerio de Finanzas, también si nosotros decimos que de la tasa solidaria aproximadamente se recauda $5,000,000. Las juntas parroquiales de la SOI aportamos aproximadamente 1,5 millones, son 6,5 millones. Lo que sí nos preocupa a nosotros es que de este recurso todavía nos retienen el 10% para darnos administrando este recurso. ¿Quién les retiene? Dentro de la ordenanza está contemplada en uno de los artículos que para gastos administrativos se nos retendrán el 10% del presupuesto o del monto total. Entonces, sería la prefectura. La prefectura. Entonces, lo que mi llamado sería, mi petición sería, y si hay que sumar esfuerzos conjuntamente con las demás juntas parroquiales, con los demás municipios, pues trabajemos y planteemos algo nuevo al señor prefecto. Si nosotros, entre ciudadanía y los gobiernos parroquiales, aportamos con un monto de 6,5 millones, que también sería saludable que desde la prefectura también salgan esos 6,5 millones, que sean 13 millones y esos 13 millones que se distribuya entre los municipios y las juntas parroquiales. Ya. Mauricio, la situación, esta preocupación les llevó a ustedes a que en forma conjunta presenten una comunicación, un oficio ante la Municipalidad del Cantón Girón, al señor alcalde, para ser recibidos en comisión general el día jueves en la sesión ordinaria. Sabemos que hoy se realizó una sesión extraordinaria para tratar este tema. ¿Qué es lo que ustedes han podido conocer al respecto? Bueno, un saludo cordial, licenciado, un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Un poquito apoyando lo que manifestaba el compañero Víctor, en la ordenanza, en el artículo 38, aquí ya contempla
que del monto que se recaude de la tasa solidaria a nivel de la provincia, el 20% del presupuesto, pero desde la prefectura, se destinará para las zonas periféricas de los cantones. Entonces, si cada año se recauda alrededor de 5 millones a 6 millones de dólares, entonces estamos hablando de 1 millón de dólares o un poco más, que eso será distribuido entre los 14 cantones. Eso, pero ingresó en la ordenanza reformada. Sí, en la ordenanza reformada. Entonces esto un poco aclara más de lo que ya los señores alcaldes pedían, que también la zona periférica sea considerada en este recurso. Y también aclarar que esta ordenanza fue propuesta desde los gobiernos parroquiales. Esta ordenanza nosotros la hemos venido trabajando, y justamente nosotros venimos de la administración anterior, hemos venido trabajando para que los recursos, la única provincia en el país que prácticamente destina recursos hacia las parroquias, y eso ha sido un logro desde los gobiernos parroquiales de la provincia que hemos conseguido. Nosotros siempre, yo también como miembro de la Cámara Provincial, también se ha manifestado, esta ha sido nuestra propuesta. Señores alcaldes, reúnanse ustedes como Asociación de Municipalidades de la SUAE, ¿no es cierto?, y hagan también su propuesta, para también buscar, apararse legalmente para sacar recursos hacia sus cantones también. Porque esta ordenanza, un ejemplo, beneficia a los 61 gobiernos parroquiales, beneficia a todas las parroquias, y esto es lo que nosotros esperamos, digamos, que también aquí en el Cantón Girón se dé cumplimiento. Nosotros, como decía el compañero, nosotros ya desde el año pasado hemos venido pidiendo que prácticamente se considere. No queremos quedarnos. Vea, para nosotros aquí está de la información ya de lo que es 2015. Justamente nosotros, San Gerardo y la Asunción, nosotros trabajamos recién en los últimos meses del presupuesto de la tasa solidaria 2014. Entonces, con la reforma que se mantuvo, con el presupuesto del 2015, que prácticamente nosotros estamos haciendo ya la liquidación 2014, y lo que percibiríamos del 2015, un ejemplo de la asignación que nos daría la prefectura, es 103.570 a la Asunción, porque nosotros tenemos una extensión, una población, una, digamos, en el tema vial, somos la sexta parroquia a nivel de la provincia en extensión de vías, digamos. En vialidad tenemos bastante vía, como ustedes conocen, tenemos bastantes comunidades, bastante extensas. Entonces nosotros, mediante esto, nosotros, la prefectura, a nosotros, al gobierno parroquial, nos depositarían 103.570. Y a la parroquia de San Gerardo, es más pequeño en vías, está al 44.000, casi 45.000 dólares. De no darse el cobro, perderían esos recursos. Perderíamos prácticamente entre las dos parroquias 150.000 dólares, y a su vez el mismo cantón estaría perdiendo, como manifestaba, alrededor de 80.000 dólares. Vea, el recurso que se cobra en el mismo cantón de la tasa solidaria, que si es que se lograría conseguir este tema, no creo que se cobre, no creo que se llegaría a cubrir este recurso. Como ustedes saben, dónde está la mayor parte de vehículos, digamos, a nivel de la provincia, es en el cantón Cuenca. Entonces ellos, con justa razón, manifiestan, y por eso quedó plasmado en una ordenanza, decía, no es posible que nosotros subsidiemos a toda la provincia y hay algunos cantones que no quieran cobrar y todo se beneficie. Como decía un señor alcalde de uno de los cantones, pues, o sea, si todos trabajamos, rompemos el chanchito y todos distribuimos, pues, para todos, ¿no? Pero no es justo, pues, que no nos apoyan. Un ejemplo, si no se lograría conseguir esto, nosotros, ¿cómo vamos, con qué cara vamos a poder decir, exigir, nosotros ser parte de esto? Yo siempre he manifestado, no quisiéramos caer en una voluntad política de lo que ya nos ha pasado. Vean, nosotros, los gobiernos parroquiales, siempre como el gobierno, como se dice, más pequeños, digamos, en jerarquía, siempre somos los afectados directos, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué nosotros decimos esto? Porque en estas decisiones que ellos tomen, si caemos en una voluntad política, si yo soy afín, un ejemplo, a la prefectura, tal vez me apoyarán. Y si no soy afín, no me apoyarán. Pero lo único que nos respalda para poder nosotros garantizar recursos a nuestras parroquias es la ordenanza que tenemos. Eso es lo que nos garantiza que nosotros podamos contar con este recurso cada año. Le caigamos bien, le caigamos mal, o seamos afines o no afines, pero esto es lo que nos respalda. Y esto es lo que nosotros
como ha habido todos estos años, digamos, esta coordinación con la parroquia San Gerardo, que hemos venido trabajando en muchos temas, nos ha unido una vez más para este tema, para defender recursos que esperamos. O sea, yo sí pienso que va a haber el apoyo de la municipalidad, porque nos beneficiamos. O sea, no es que nos beneficiemos solo las parroquias, nos beneficiamos todo el cantón, porque también nos visitan, ¿no es cierto? Somos parte del cantón y creemos que deberíamos unir esfuerzos entre las tres instituciones, los dos gobiernos parroquiales, la municipalidad, y lograr conseguir estos recursos, digamos, mantener estos recursos. La petición que ustedes hicieron, ¿les han respondido ya? No, todavía. Sabemos que el día de hoy tenía una reunión extraordinaria, que más no, todavía no tenemos esa información. Creo que más se ha dado a conocer el tema de lo que hemos planteado. Esperamos que hasta el día de mañana nos puedan confirmar. Nosotros hemos hecho una solicitud que se considere en el orden del día de la sesión de consejo de esta semana, se considere, digamos, este punto. De que ya se tome una resolución, ya digamos, a favor o en contra, pero que ya se tome una resolución. Nosotros también hemos estado conversando con líderes de las comunidades, que también posiblemente nos acompañarán para este día, para que ya se resuelva. Vean, es una propuesta que nos beneficia a todos. Si es que se diera una resolución contraria a la que ustedes esperan. Nosotros como gobiernos parroquiales deberíamos prácticamente ahora pedir a la municipalidad que, si es que me puede cubrir esos 103 mil dólares, también a San Gerardo esos 44 mil dólares, nos quedaríamos tranquilos, ¿no es cierto? Tal vez nos dirán que no es la competencia de ellos, pero vean, son temas que prácticamente nos están beneficiando a todos. Entonces vean, nuestras vías en sí, ¿cómo estuvieron anteriormente? Creo que don Víctor, yo que vengo de la administración anterior, don Víctor, vea, 6 años la prefectura de la SOAI no había entrado a arreglar las vías. Logramos conseguir el arreglo de las vías, pero es más una voluntad política. Pero si no tienen esa voluntad política, tal vez de apoyarnos, caeremos de nuevo a eso, a un retroceso, es lo que no queremos. Por eso yo manifiesto que la ordenanza es la única, nuestra, como se dice, nuestro documento, algo que nos asegura este recurso cada año independiente. Nosotros nos iremos, pero esto quedará para que siga, digamos, las nuevas administraciones asegurando este recurso que venga cada año a las parroquias. También en el tema de la ordenanza también dice claramente que nosotros quedamos con esta competencia para las vías del lastre, pero a su vez también la prefectura se compromete al tema del asfalto a las parroquias, de los accesos a los centros parroquiales, a los cantones. Es lo que nosotros como parroquia, un ejemplo, estamos trabajando durísimo para el tema de lograr conseguir empatar la Asunción San Fernando. Y esperamos que... Ya hubo el ofrecimiento de la prefectura. Y no tenemos ese ofrecimiento y esperamos que se cumpla, porque nosotros también, así también, tenemos como gobiernos parroquiales, tenemos que hacer cumplir de lo que también está en ordenanza, ¿no es cierto? Que la prefectura también cumpla con lo que prácticamente está en una ordenanza que dice claramente que ellos se hacen cargo de las vías principales. Entonces, si nuestra vía principal de la Asunción a San Gerardo, que es un anillo vial que nos uniría Girón, San Gerardo, San Fernando, la Asunción, es un anillo vial que nos uniría, entonces prácticamente también debemos de exigir que se dé cumplimiento, porque nos beneficiamos todos, digamos. Muy bien, Mauricio, ¿algo más que acotar antes de pasar con las palabras finales de Don Víctor? No, yo simplemente apelo a la confianza, al trabajo que hemos venido trabajando con la municipalidad, y esperamos que se dé cumplimiento por el bien de nuestra población, por el bien de nuestras comunidades, por el bien de toda nuestra población. Esperamos que nos apoyen en este, exigiendo el comprobante del pago de la tasa solidaria. Esperamos que no nos fallen en este tema, que esperamos que seamos beneficiarios todos, porque eso es lo que queremos. Queremos un cantón mejor y con vías mejores, y para eso estamos trabajando, para eso la población nos ha puesto al frente, y eso es lo que esperamos. Gracias, Mauricio. Don Víctor, sus palabras finales. Licenciado,
Justamente parece que lo que manifiesta el compañero Mauricio, igual como lo hice yo, ya hemos conversado, nos hemos puesto de acuerdo, hemos analizado conjuntamente y vemos que es una necesidad del sector rural, como recalco en este caso pues de las parroquias con nuestras comunidades, como también aquí en el centro cantonal de las comunidades periféricas. Entonces es una necesidad urgente. Algo que usted manifestaba al no darse pues este paso a nuestra petición, en realidad yo creo que nosotros somos representantes de nuestra gente, y si tenemos que tomar alguna resolución será con nuestros líderes y con nuestra gente. Entonces, después de la sesión de consejo que se llevará a cabo el día jueves, nos reuniremos nuevamente con nuestros líderes y veremos cuál es la resolución que salga en una asamblea que lo haremos en la parroquia San Gerardo. También pues esperando, como manifiesta el compañero Mauricio, que hay el compromiso desde el señor prefecto, desde la prefectura en sí, para apoyar con el asfalto a las parroquias, donde a lo mejor no hemos sido atendidas todavía, esperando que se dé cumplimiento, porque yo en realidad tengo algunos convenios incumplidos. Tengo convenios que firmamos en el 2011 con el gobierno provincial, donde se comprometió con la parroquia San Gerardo en apoyarnos con 1 kilómetro de mantenimiento en asfalto. Asfalto es, ¿no, compañero? Ya, dentro de la parroquia San Gerardo llegó la maquinaria, se inició el trabajo y a los pocos días se retiró la maquinaria. Entonces, esperando que pues no vuelva a suceder esto, más bien haciendo un llamado a los gobiernos, a las autoridades de aquí del Cantón Girón, a ver si conjuntamente logramos estos recursos que lleguen y sigan llegando como lo han estado hasta el momento. Muchas gracias, licenciado, de mi parte. Gracias a ustedes, al señor Víctor Barreto y al señor Mauricio Cajamarca, presidentes de las juntas parroquiales de San Gerardo y La Asunción, respectivamente. Nos vamos a un espacio publicitario. Regresamos enseguida con más de Notigiro. Nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En otra información, el Consejo de Girón en pleno aprobó la suscripción del convenio con el Banco de Desarrollo del Ecuador para el proyecto de estudio y diseño definitivo del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Girón, construcción de obras de regeneración urbana de varias calles del centro cantonal y mejoramiento del parque infantil. Estas son obras que deberán ejecutarse en este año. Los montos y más detalles en la siguiente nota. Bueno, en sí el informe, voy a hacer un resumen, básicamente es un informe técnico ya relacionado directamente con los técnicos responsables, que es en la parte de planificación, obras públicas, servicios públicos y la parte financiera. A través de que una vez que ya nos han notificado desde el Banco de Desarrollo, actualmente, anteriormente era Banco del Estado, sobre la viabilidad técnica y aprobación de los proyectos, son dos proyectos que se manejaron. El primer proyecto fue para el estudio
y diseños definitivos del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en el Cantón Girón, así como también lo que es la construcción de obras de regeneración urbana de varias calles centrales del Cantón Girón y el mejoramiento del parque infantil en el centro urbano del Cantón Girón, provincia de La Suay. Como es conocimiento, este proyecto nosotros lo hemos venido manejando desde la administración desde el año anterior, que se presentó en el mes de agosto para buscar el financiamiento para la ejecución. Estas son obras de impacto cantonales. Como comisión técnica nos hemos reunido para analizar y ya hemos recibido la documentación formal de parte del Banco de Desarrollo, en el cual no hay ninguna observación dentro del área de ellos. En relación a nosotros, como técnicos, hemos dado igual ya el informe de vialidad para que se firme el convenio para el estudio y diseños definitivos del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable del Cantón Girón, en los cuales voy a detallar de manera general los rubros. Dentro del crédito, el monto del proyecto en total es de 55.297,87, de los cuales son aportes no reembolsables 31.495,94. Aportes reembolsables, financiamiento a 3 años, es de 20.997,29, que es un 40% reembolsable, el 60% no reembolsable. La municipalidad aporta lo que es el IVA, reajustes, el tema de contingencias, escalamiento, es lo que aportaría la municipalidad. En esto, dado ya la viabilidad, como la parte técnica de que se firmen los convenios, básicamente nosotros hemos cumplido desde la municipalidad toda la documentación pertinente, el sistema hecho la evaluación respectiva, nos ha dado el visto bueno y es la segunda etapa en este caso con la viabilidad, es de que se autorice la máxima autoridad a firmar el convenio para el estudio. El segundo paquete que se envió es para el tema de las 3 regeneraciones y lo que es el mejoramiento del parque infantil. De igual manera, se ha conocido, el banco también ya nos ha dado la viabilidad técnica, estamos con el visto bueno para la ejecución. En relación a esto, sería una inversión de financiamiento de 861.020,36, de los cuales el GAD municipal tendría que aportar los 164.297,83, que es 83% financiamiento, y aportes de la municipalidad el 16.2%, que es un financiamiento a 10 años plazo. Entonces, en esto, nosotros acá, como se presentó en la formulación del presupuesto y de acuerdo a nuestra planificación que tenemos igual formulado en el PAC, es que las regeneraciones se iban a hacer progresivamente según nuestra planificación y con igual de forma lo que es el mejoramiento del parque infantil. Nuestra prioridad y por así la demanda de la ciudadanía iba a ser iniciar la obra con el mejoramiento del parque infantil y consecuentemente seguir con las 3 regeneraciones. Sin embargo, aquí el Banco del Estado nos aprueba el proyecto por el monto global, más no por la obra. Entonces, en esto acá nosotros igual informamos como comisión pertinente de que se conozca este proyecto que tiene la vialidad técnica en su conjunto, para nosotros como institución hacer un acercamiento con el BEDE y dejarle la ejecución de la calle Leopoldo Peñarrera en base a nuestra planificación que nosotros pensábamos ejecutarlo en el último trimestre del 2016. Esa es la situación. Lo que no se preveía justamente del banco es que el banco nos va a solicitar que los 4 proyectos sean ejecutados de forma simultánea. Entonces, no podemos hacerlo porque nosotros ya se aprobó un presupuesto con una planificación establecida de ejecución para el último cuatrimestre. Lo único que se está solicitando como comisión es que se haga el acercamiento, pues no es cierto, de la máxima autoridad al Banco del Estado y solicitar justamente, como decía, que la calle Leopoldo Peña Herrera se pueda ejecutar en base a nuestra planificación. Situación que se ha dado justamente no por el tema de que ya se han analizado todos estos presupuestos y nosotros queremos dar la prioridad, bueno, todas las obras son prioritarias, ¿no? Sin embargo, queremos iniciar con lo que es la ejecución del parque infantil, conocido justamente de que estas debe estar listo para el mes de octubre, que se desarrollan las festividades del Señor de Girón, y es el espacio que tiene que estar totalmente adecuado para no poder interrumpir en estas festividades. Nosotros logramos tener los estudios a tiempo, es una obra que se hizo el año anterior, pero es especial que no se hace nada. Entonces, sin proyectos no se puede realmente hacer nada. Contamos con la presencia del señor alcalde José Miguel Ushka, con quien vamos a dialogar en los próximos minutos sobre el evento, eventos que se vienen con motivo de la conmemoración
de los 187 años de la batalla de Portete y los tratados de Girón, eventos que van a empezar ya este fin de semana. Y también tocaremos el tema que hace rato dialogábamos con las presidentes de las juntas parroquiales sobre el tema de la tasa solidaria. Vamos en primer lugar a conversar sobre lo que se avecinan las festividades. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. Gracias, Eloy, gracias a todos los televidentes, amigos, migrantes, a todos quienes día a día o semana a semana ven cómo avanza la prosperidad de vuestras parroquias y vuestro centro cantonal. Y con la buena noticia también, yo creo que para festejar el hoy, la Asamblea Nacional, por su hija Liliana Guzmán, acaba de proponer y con 100 votos acaban de nombrar a este 27 de febrero como una fecha de conmemoración nacional. Yo creo que es importante, ¿no? Y todo lo que instan al Ministerio de Educación, a los establecimientos educativos, establecimientos universitarios, todos ellos, a que hoy Girón ya no es ese nombre etéreo, 27 de febrero de 1829, no. Ya más, instan a conocer y a darle tributo a estos dos lugares emblemáticos como es la Casa de los Tratados y el sitio emblemático del templete de Tarqui. Eso para mí es una gran alegría. ¿Por qué? Porque al tener ya un sitio geográfico, digo así, Girón va a estar en la mira de los ojos del ecuatoriano que ama su tierra, e instan a valorar la historia, el civismo en ese sentido. Yo creo que, y ya más el otro día compartiendo en el lanzamiento de la novena cabalgata, el señor general de la tercera división hablaba muy, muy, muy certeramente en este tema. No hay otro rastro histórico en la que a Girón es el único quien da este camino del naciente Ecuador. Es decir, Girón es trascendental en la naciente patria, y se dio ese 27 de febrero. Por eso yo creo que estas fiestas tenemos que hacerle con mucho afán, con mucho amor, con mucha alegría, y por eso tenemos propuesto, ¿no?, como es desconocimiento, nuestro querido Cantón Girón va a celebrar y conmemorar este acontecimiento de la fecha de conmemoración hoy nacional del 27 de febrero, que se vivió en la gloriosa batalla de Tarqui y las firmas de los tratados de Girón. Un evento de gran relevancia que marcó, como digo, un hito histórico y cívico para el Ecuador. Es por esto que el GAD municipal ha preparado una variada programación que da inicio este viernes 19 de febrero con elección y coronación de la reina de Girón 2016 en la Casa del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, a partir de las 20 horas, en donde tendremos la presentación de Sandro del programa Yo Me Llamo y de Marcelo Lalbay. Para esto tenemos este torneo galante, precioso. Contamos con la participación de dos hermosas candidatas, como es Fabiana Álvarez, auspiciada por la empresa Aventura Park, y Cristina Solano, auspiciada por la Comisión de Tránsito del Ecuador. Luego tendremos el gran baile de gala en honor a la nueva soberana, con la presencia de la orquesta Aguanile de Cuenca. Y también para el 20 de febrero, como ya es tradicional, la novena cabalgata, ¿no?, que lo realiza las Fuerzas Armadas por la ruta de los héroes del Portete, que partirá desde el Parque Calderón de Cuenca a las 8 de la mañana. Allí invitamos, y hablábamos con Julio Arpi y más amigos ciclistas, a ver si nos acompañan, ¿no?, ojalá con las camisetas. Vamos a ver si hacemos en las camisetas con la bandera de Girón juntos, y hay algunos tramos importantes. Les invito, Eloy, a participar, que no sean a veces como extraños que llegan, no, que seamos también nuestra niñez, nuestra juventud, que estemos juntos en esta cabalgada. Pero no hay que malanocharse en la elección de la reina, pues. Bueno, hay que poner un poquito más de esfuerzos, pero yo creo que hagamos que esta cabalgata no sea algo extraño, sino más bien, y por eso, estamos planteando, ¿no?, luego el 21 de febrero recibiremos a los participantes de la mencionaba cabalgata, seremos partícipes también de la ceremonia y representación teatral del Tratado de Paz en el templete de Tarqui, por la tarde en la Parque Infantil Centro Cantonal de Girón se desarrollará la Feria Gastronómica, presentación del show de canes amaestrados y más sorpresas para todos quienes nos visiten.
Y el 27 de febrero tenemos una particularidad del hoy. Usted ha visto, siempre los mayores hemos comandado en los desfiles, en las palabras, en todo eso. A partir de las 7 de la mañana tendremos la Eucaristía de Acción de Gracias y a las 8 de la mañana tendremos una exaltación cívica en honor a la batalla de Tarqui por parte de los niños y los adolescentes y las Fuerzas Armadas, y también haremos un debilizamiento de dos banderas en el balcón del municipio de Girón, dejándoles perenne para siempre ahí, porque a veces dirán dónde está el municipio, queremos dejar la bandera de Girón, la bandera del Ecuador ahí en los balcones de nuestro municipio. Y posterior a esta actividad en la que participarán los niños, delegaciones de las escuelas, iremos a depositar las ofrendas florales en la Casa de los Tratados. Pasamos. También, luego tendremos, cambio, tendremos una actividad popular, luego tendremos el desfile cívico, hemos estado hablando con las Fuerzas Armadas, reforzar toda esta actividad, que no sea una cosa pequeña, apurada, sino de verdad, si la Asamblea Nacional declara la fecha de conmemoración nacional, eso tiene que ser hecho con inmenso amor, inmenso honor y civismo. En ese sentido, queremos realzar todo lo que es el desfile, que se iniciará a partir de las 10 de la mañana, luego tendremos la sesión solemne, en la noche tendremos el gran baile con los Tauros Juniors de Américo de Yo Me Llamo, y así yo creo que y habrán eventos sociales, deportivos, las ferias, todo ello. Desde ya queremos agradecer a todos quienes están invitados a participar, y queremos, como digo, con esta buena noticia de ser Girón, con esta historia de haber sido el 27 de febrero ya desde la Asamblea Nacional declarada fecha de conmemoración nacional, yo creo que esto es una noticia que a futuro, hoy se siembra, a futuro estoy seguro Girón va a ser visitado, espero, por los miles que aman Ecuador, que aman esta tierra donde nace la patria, y creo que este es un futuro importante para Girón que se nos viene. Bueno, entonces las festividades empiezan con la elección de la reina ese próximo día viernes. Ahora, señor alcalde, se torna a veces complicado participantes para el reinado. Las chicas como que no quieren apoyar, ventajosamente se ha conseguido. ¿Cuál es la situación por la cual se...? Bueno, no es la primera vez, usted recordará, hace, no sé, unos 5 años atrás casi no había candidato, había uno. Y decían, si incluso inscribieron a candidata fuera de la fecha de, es decir, si había una hasta la fecha limitada y era reina, pero dijeron unita más y después de la fecha le hicieron inscribir a otra candidata que incluso ganó. En ese sentido siempre ha habido esa dificultad, o ha habido reinas que han renunciado, ¿no? Pero usted recordará, Girón es desde Tuncay, Cedro Puro, Pichanillas, hasta las partes altas de Tinajillas, Girón es la Asunción, San Gerardo, y la población nuestra puede participar. Yo creo que allí la ordenanza, el reglamento no excluye, han sido invitadas las instituciones, colegios, barrios, todos ellos. Incluso había una candidata que llegó después de la fecha, nosotros hemos respetado la fecha, podrían haber sido 3 o 4, pero llegaron después de la fecha y ya no pudimos inscribirla. Sí, todo esto representa erogaciones económicas, no con ello decir que es un perjuicio económico, porque a través de estas inversiones viene gente y deja dinero en el Cantón Girón. Sin embargo, la pregunta más bien va direccionada hacia, ¿se da una atención, un apoyo, un auspicio como debería por parte de la municipalidad? Bueno, como ustedes ven, ha habido los auspicios de dos, con la Comisión de Tránsito del Ecuador, Aventura Park. Esperamos también concretar un apoyo económico a las dos candidatas. Algo será, yo creo que, pero sin embargo yo creo que el municipio cubre con todo lo que son los eventos, ¿no? Los eventos, y espero que las chicas que ahora están apoyándonos en este tema podamos dar toda la atención en el transcurso de este año que a ellas les toca reinar.
Ellos tienen incluso un apoyo para su comunidad, un fondo de, entiendo que son como 2.000 o $3.000 que se van a erogar a favor de su comunidad donde pertenecen. Como digo, estamos por concretar un fondo económico que pueda de alguna u otra manera también apoyarles en este trabajo que es presentarse y todo ello. Sí, porque efectivamente a veces el incentivo, bueno, y desde muchos años a veces se ha conocido ofrecimientos que no fueron cumplidos hacia las reinas, entonces eso también muchas de las veces resta las ganas de participar de las chicas también, de intentar convertirse en las reinas del cantón. Bueno, espero que nosotros podamos cumplir lo poco que, como hoy ofrezco, concretar un fondo económico para las dos candidatas. Concretaremos eso y aportaremos y apoyaremos con ese tema. Si aparte de eso no hay ningún otro ofrecimiento, en ese sentido yo creo que hay que hablar con la verdad siempre. Bueno, señor alcalde, vamos luego de instantes a conocer a las candidatas. Antes quisiéramos aprovechar su presencia para dialogar sobre, tener su opinión sobre este tema de la tasa solidaria, que es lo que mantiene preocupados a los presidentes de las juntas parroquiales de San Gerardo y La Asunción, en vista que aquí en Girón no se ha dado la autorización para que se cobre como un requisito indispensable para la obtención de la matrícula de los vehículos. Señor alcalde. Yo les diría a los señores presidentes de las juntas parroquiales, no se preocupen, ellos deberían estar muy agradecidos con mi persona y el consejo. Nosotros hemos erogado fondos importantes, pregúntele a Víctor cuánto hemos ayudado en los últimos trabajos que se hizo en el mantenimiento del centro, más hasta dónde hemos podido aportar desde el municipio. De igual manera, en Asunción acabamos las volquetas, tres volquetas se nos averiaron trabajando en la vía de Pichanillas que nunca hicieron nada, lo hemos hecho. Hemos aportado inmensamente en estas áreas rurales. Usted ve, estimado Eloy, la población es testiga. Nosotros debíamos haber simplemente trabajado el área urbana y la área de expansión urbana y ¡pum! Sin embargo, nosotros hemos casi acabado las máquinas apoyando en el tema de la vialidad rural, no siendo nuestras competencias. Asimismo, puedo decir, en el tema de la producción, hemos gastado recursos importantes en el tema de la producción. Eso lo cual tal vez no es reconocido, sin embargo la gente, la población lo reconoce muy claramente como la municipalidad, sin ser su competencia, lo ha ido haciendo. Eso es una situación que nos preocupa a nosotros también. La tasa solidaria, si bien es cierto, no es de la prefectura, es nosotros los consejeros aprobamos que se canalice a través de la prefectura, ya. Bueno, alguien tendrá que canalizarlo, pero esos fondos son de la población, de usted, ciudadano que tiene su vehículo. A usted le cobramos ese recurso para cubrir los faltantes de la prefectura para que haga algo. Ustedes ven, estos últimos años la prefectura en este tema de la vialidad rural no lo ha hecho, en el tema productivo no lo ha hecho. Y nosotros como municipio lo hemos ido cubriendo. Había ahí la preocupación de los dos compañeros de la juntas parroquiales con quienes nos llevamos, nos respetamos, y la municipalidad da todo el aporte y la apertura en este tema. ¿Cuál es el tema de fondo? Y aquí quiero también hacer mención al Comité Ampliado de Desarrollo, que este sábado en sesión planteó este tema también. Sí, vamos a apoyar en este tema de la tasa solidaria siempre y cuando la prefectura también nos apoya en ese tema de las concurrencias que son en el tema vial rural y en el tema productivo. Porque en esos dos temas, si la prefectura no lo hace, pero siquiera que nos deje hacer legalmente, porque nosotros estamos haciendo concurrencias viales. Son concurrencia vial y la concurrencia productiva. Usted sabe. Son competencias, competencias de la prefectura. De la prefectura, que no lo hace. Pero la gente nos viene ahora mismo, por ejemplo, la comunidad de Rumipamba, que es una vía inmensa, larguísima, que desde aquí del pueblo llega, son algunos kilómetros.
El año pasado hemos hecho con el Ministerio de Obras Públicas, con la maquinaria del municipio, hemos logrado hacer, pero las aguas, es las aguas y el lastre es el lastre, no sé, se nos va. ¿Cuánto hemos gastado? La prefectura no puso un gramo de lastre. En pero en sentido, caso de que se dieran estas concurrencias, ¿la municipalidad tiene los recursos para asumir esa competencia que no le compete, valga la... Vea, esta misma es las rimas. Sí, sí. Vea, este es lo que tal vez no se comprende. Las comunidades, en vista de la necesidad de que ya esté hecho la vía, no pueden transitarse en los tiempos de invierno. Las vías recién hechas son lodo totalmente. ¿Qué hacen? A través del presupuesto participativo, ¿qué dice? Por ejemplo, la comunidad de Cauquil para este año tiene presupuestado $8,000. No es la competencia de eso. Pero nosotros, por solidaridad, aprobamos el plan operativo anual, apoyan este tema de lastrar, que no nos compete. Nosotros diríamos a Cauquil, a todas las comunidades que tienen presupuestado para aperturas viales y lo que es mantenimiento, no pongan un centavo, porque no es nuestra competencia gastar en eso. Sin embargo, por solidaridad, porque imagínense no lastrar ahora mismo la vía que es de Sauce hasta Cauquil o desde Cauquil hasta Vestión. Haríamos un trabajo de gana y la gente ya está trabajando en el verano, la gente está bien, está feliz. Entonces, lo que nosotros aspiramos, y la prefectura no lo va a hacer, porque es inmensa la vialidad rural, no lo va a hacer. Si no lo va a hacer, al menos que con las concurrencias nos permitan legalizar todo este aporte solidario hacia la población. Es eso. En el tema productivo estamos gastando, por ejemplo, en temas de reservorios, de plantas, de abonos, de asesoramiento técnico. Hemos hecho actividades importantes fuera de nuestra competencia. Nosotros dijéramos, eso no es nuestra competencia, no les tenemos un centavo, pero no podemos, porque esa es la necesidad de la gente. Entonces, frente a ello decimos, apoyamos la tasa solidaria, señor prefecto, apóyenos con estas concurrencias para nosotros ser solidarios con nuestro Girón. Señor alcalde, la forma como usted nos manifiesta es como debería ser la relación entre autoridades, sin importar el partido político. Sí, y es que vemos exactamente que esa es la situación, lo cual conlleva hacia estos problemas. Usted, de la tendencia del gobierno, prefecto, que no se lleva con el gobierno, entonces, si el uno plantea algo que puede ser positivo para la ciudadanía, para la colectividad, como es de otro partido, no le vamos a aceptar. Y así, de lado y lado. Sí, y aparente, y de verdad, y pierde, quien pierde no pierde ni el prefecto, ni yo. La ciudadanía. El prefecto ya va a ser presidente también. Entonces, quien pierde siempre es nuestra gente. ¿Y cuánto se ha hablado del campo, del agro, de la vida rural, de la producción? Y se ha invertido. El municipio, como le estoy manifestando, gasta ingentes recursos en la vialidad rural, en área productiva. Lo único que queremos es que nos ayuden con las competencias para actuar solidario y legalmente en esos temas. Y téngalo por seguro, y si no nos da las concurrencias, igual seguiremos haciendo, igual buscaremos la manera. Estoy seguro que el Consejo está muy, muy, muy consciente de que esa tasa solidaria, que no es de la prefectura, es de ustedes, ciudadanos y ciudadanas que tienen los vehículos, vamos a poner como requisito para la matriculación. Pero lo único que pedimos a la prefectura, si no hace, ayúdenos o déjenos hacer, pero legalmente, las cosas que hemos venido haciendo. Esto se resolverá el jueves. Puede ser este jueves. Lo que el Comité de Empleado y Desarrollo que planteó es una última instancia, conversar con el señor prefecto o un delegado de ellos sobre este tema. He estado, por ejemplo, hablando con René Inga, que es uno de los asesores muy cercanos con el señor prefecto. Me ha dicho hasta que mañana me va a tener una respuesta. Si hay una respuesta, pues tía, mañana, el jueves, no hay ningún problema. Pero la cosa es ganar todos. No nosotros sacrificar nuestros recursos, dar haciendo a otros la obra y ni siquiera un papel para legalizar este servicio que hacemos. Esperamos que en estas fiestas tengamos las buenas noticias también. Bueno, agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Ushka, con quien hemos dialogado sobre las festividades y la tasa solidaria. Mientras tanto, Tatiana está ya poniéndose de acuerdo con las candidatas a reina, que vamos a conocerlas luego de unos instantes. Ya volvemos nosotros con este espacio publicitario.
forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Acompañan ya las candidatas a Reina de Girón, evento que se desarrollará el viernes 19 de febrero. Ellas van en esta noche a hacer su presentación. Nuestra primera candidata es Cristina Solano. Cristina, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el público que nos mira. Mi nombre es Cristina Elizabeth Solano Loja, tengo 18 años de edad. Estudio en el Colegio Rafael Técnico, Rafael Chico Peña Herrera. Estoy cursando el sexto año de bachillerato. Y es un honor para mí representar a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Gracias. Gracias, Cristina. Nuestra segunda candidata también va a hacer su presentación. Buenas noches, bienvenida. Hola, mi nombre es Fabiana Verónica Álvarez Sarmiento. Tengo 17 años. Estoy cursando el tercer año de bachillerato en el Colegio Rafael Chico Peña Herrera en Contabilidad y Administración. Y represento orgullosamente a Aventura Park. Gracias. Fabiana, realicemos una invitación a tu barra, a la ciudadanía, que asista a este evento galante, donde ustedes son las principales participantes. Sí. Una cordial invitación a todos ustedes al día viernes 19 de febrero, al torneo galante, y luego al baile en honor a la nueva soberana en el Rincón del Río. También el sábado 27 de febrero, al desfile, al conmemorarse 187 años de la batalla de Tarqui. Gracias. Gracias, Fabiana. Ahora Cristina, también la invitación para que asistan a este evento. Bueno, quiero realizar una cordial invitación a todo el pueblo gironense, de igual manera a mi familia, a todos, a que nos acompañen en una noche muy importante para mí, Fabiana, en donde una será coronada reina. Bueno, se realizará el 19 a las 8 de la noche en el Salón del Pueblo. Esperamos contar con su presencia. Gracias. Gracias, Cristina. Cuenten un poco nada más, ¿qué ha sido para ustedes estar ya como candidatas a reinas de Girón? Bueno, para mí ha sido una bonita experiencia, ya que Fabiana es mi amiga desde la niñez. Las dos estamos muy prestas a trabajar por Girón en diferentes proyectos, ya que una de nosotros quedará de reina y de igual manera de virreina. Y será un placer trabajar por Girón, por realizando diferentes eventos conjuntamente con las autoridades, de igualmente con la reina de carnaval, la Cholita. Para nosotros será un placer estar sirviendo a este hermoso cantón. Gracias. Gracias, Fabiana. ¿Tu experiencia en este evento? Ha sido muy bonito pasar con personas que siempre, que yo quiero mucho. También con Cristina, como dijo ella, que siempre me llevé, o sea, desde mi niñez.
También quiero ayudar al pueblo, ayudar a los que más necesitan y eso, gracias. Cristina y Fabiana son las hermosas candidatas a Reina de Girón, evento que se desarrollará el viernes 19. Muchas gracias por su presencia esta noche. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Ven y disfruta con toda tu familia de un día lleno de aventura. Inauguraremos nuestra pista de downhill, el Pacay. Tendremos dos categorías y premiación a los tres mejores tiempos. Gran rodeo de toros y caballos. Premio para el mejor vaquero o vaquera, mejor vestidos. Competencia de 4x4, una sola categoría. Premios a los dos mejores tiempos y mejor auto. Música en vivo, fogata, cócteles y canelazos de cortesía. Te esperamos este 20 de febrero a partir de las 9 de la mañana en Aventura Park. Estamos ubicados en la vía Balsapamba, entrada a la Asunción, en el Valle de Yunguilla. Aventura Park, ser protagonista de tu propia aventura. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Continuamos informando, dos personas heridas fue el resultado de un choque entre una moto y una camioneta ocurrido hoy a las 7:15 del lunes 15 de febrero en la intersección de la avenida Cuenca y la calle Jorge Arauco. Según testigos, las dos personas afectadas se movilizaban desde Santa Marianita a bordo de la moto y llevaban dirección hacia el centro cantonal, en tanto que la camioneta bajaba por la calle Jorge Arauco desde la avenida principal hacia Cuenca. Los heridos fueron trasladados por bomberos hacia el hospital Aída León de Rodríguez Lara, donde quedaron bajo vigilancia médica. En el sector, según las manifestaciones, los presentes no existían señales de tránsito. A ellos se les suma la falta de precaución de que circulan ciertos conductores. Y les recordamos... Les recordamos que este sábado 20 de febrero, desde el Parque Abdón Calderón, partirá la novena edición de la Cabalgata Cívica, que es organizada por el Ejército y la Casa de los Tratados, que recorrerá sitios emblemáticos y turísticos desde Cuenca a Girón. La llegada se tiene prevista para el domingo 21 de febrero en la Casa de los Tratados, donde además se desarrollarán algunos eventos. Atención, el Comité Achiras de Corazón invita a la premiación del Campeonato Interfamiliar y a celebrar las fiestas patrias del Cantón Girón. Se ruega llegar temprano porque el show empezará a las 9 p.m. Estará presentándose el original grupo Zairo, cantando todos sus éxitos en vivo. Recuerde, el sábado 27 de febrero, DJs invitados y más sorpresas. Vestir de buen gusto, esto será en el Colonial Terras, en
Estados Unidos. Es la comunicación que nos hacen llegar nuestros amigos del Comité Achiras de Corazón, quienes están también preparándose para las festividades del 27 de febrero, conmemorarlo en los Estados Unidos también como ellos saben hacerlo. Una persona adulta mayor masculina asegura ser víctima de personas con enfermedad de alcoholismo que frecuentan por el sector de las canchas de Pambadel. Según la persona, él circula todas las madrugadas pasadas las 5 de la mañana hacia sus terrenos en San Juan de Pambadel. Y son varias ocasiones en que ha sido impedido el paso por las personas alcohólicas, quienes bajo amenazas le obligan a darles dinero. Aseguró esto el denunciante, que estas anomalías se estarían presentando con frecuencia y que existen otros casos de intimidación a mujeres, por lo que se pide mayor control, puesto que estos casos se podrían convertir en actos más violentos que desdibujan una imagen de ciudad segura. Bueno, y luego de instantes vamos nosotros a presentarles el video completo de lo que fue la elección de la Reina del Carnaval 2016, acto desarrollado el domingo de carnaval que contábamos 7 de febrero, acto que en esta ocasión fue organizado por el GAD Municipal del Cantón Girón y que se llevó a cabo en horas de la tarde junto al Parque, reiteramos, 27 de febrero. En instantes estamos ya con el video en completo para ustedes. Antes de despedir, también queremos realizarles una cordial invitación para el día viernes 19 de febrero. En Santa Isabel se estará realizando un bingo solidario a beneficio del niño Alexander Bermeo. Él tiene 7 años de edad y se encuentra internado en Solca. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose al número telefónico 0989-4577-47. La cordial invitación, esto será el día viernes 19 de febrero en la Escuela 20 de Enero en Santa Isabel. Farmacia de turno en la presente semana, Full Pharma, que está localizada en la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje, teléfono 2276-515. Para las personas que a veces se nos olvida qué farmacia está de turno, les comunicamos que constantemente hay un link en el portal web achiras.net.es donde usted puede ver qué farmacia está de turno en la presente semana. Así es que si usted necesita la farmacia y no sabe dónde saber comunicarse o pedir información sobre la farmacia de turno, ingrese a www.achiras.net.es, donde además existe toda la información del Cantón Girón, como también le invitamos a que sintonice Achiras Radio, 24 horas de música en vivo a través del internet para todo el mundo. Con esto nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Recuerde que el viernes es la elección de la reina y todos acudir. Estará además de las chicas que van a hacer el deleite del público, la presencia de ese gran artista imitador del inmortal Sandro de América. Estará aquí en la elección de la reina también haciendo gala de las mejores interpretaciones de este artista como fue Sandro de América. Tatiana. Gracias, amigos televidentes, siempre es un gusto acompañarles, que tengan un excelente inicio de semana y a disfrutar de la mejor manera de sus festividades en honor a Girón. Los emprendimientos ecuatorianos dan un giro para convertirse en innovadoras empresas. Esa es la capacidad del ecuatoriano de crear, de emprender, de innovar, tomar decisiones y dar ese siguiente paso. Gracias al impulso del Gobierno Nacional, a través de la Liga de Emprendedores de la CFN, un concurso que capacita a los innovadores para transformar sus ideas en proyectos empresariales viables. Somos atrevidos. Ninguna duda que con el apoyo del sector público-privado, poner una propuesta competitiva. Patricio de la ciudad de Cuenca ganó el segundo lugar con su iniciativa de transformar residuos de madera en un resistente material que reemplaza el acero.
Sheila y César obtuvieron el primer lugar por desarrollar una plataforma de comunicaciones digital 100% nacional. El vicepresidente vio en nuestra plataforma de videoconferencia que era la punta del iceberg para el desarrollo de nuevos productos en el país. Generar una cultura científica en la ciudadanía. Dando ideas, creando cosas, haciendo investigación. El principal motivo por el que vinimos nosotros a la vicepresidencia. El vicepresidente se sintió muy orgulloso de nosotras y decidió apoyarnos. Esta medalla es la que nos dieron al mejor proyecto por investigación e innovación en Rusia. La Liga de Emprendedores nos ha permitido acceder a inversión privada. Y es así que la Corporación Financiera Nacional el año pasado financió más de 540 millones de dólares confiando en los emprendedores ecuatorianos, siendo actor fundamental del cambio de la matriz productiva. En la nueva edición del concurso Liga de Emprendedores de este año, se recibieron más de 4.000 emprendimientos. Todos forman parte de la nueva visión empresarial y productiva del país, basada en el talento nacional. Es un momento en el cual todos podemos llegar a cumplir nuestros sueños. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República.